La Salle, profesionales con valor. Preparatoria y licenciaturas. Intégrate a la comunidad lasallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio. 321-2103, extensión 124. La Salle, profesionales con valor. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Tras la llegada de Marco Polo Aguirre Chávez a la dirigencia estatal del PRI en Michoacán, el diputado local del mismo partido, Olivio López Mújica, señaló el perfil que toman las riendas del órgano político colaborará a tomar un nuevo rumbo. Es un perfil idóneo, ¿no? Tiene capacidad, tiene liderazgo, tiene juventud. Y esto pues le va a dar un nuevo rumbo al PRI aquí en Michoacán. López Mújica, sin embargo, dijo el principal reto que tiene frente a sí Aguirre Chávez es buscar tener a los candidatos a la gubernatura y diversos puestos de elección popular ante el proceso electoral que se avecina para Michoacán en 2015. El principal reto que tiene a la brevedad pues es lograr la unidad para sacar la mayoría de candidatos a todos los puestos de elección popular. Precisamente a través de este procedimiento, a través de la unidad. Afirmó si era necesario ya un relevo generacional que llegara a ocupar el lugar de Osvaldo Fernández Orozco, quien estaba al frente del PRI estatal. Era necesario el relevo en la dirigencia estatal y por supuesto que el relevo generacional pues, se va gestando de manera progresiva. El legislador integrante del Congreso del Estado afirmó Marco Polo Aguirre llegó tras un consenso y no por imposición de nadie. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.